Praia. Aquí. Por un discurso
esto más. Gracias. ¿Sí? ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Arratsalde ona, también en euskera. Alguien por ahí habrá también. Vamos a ver si nos armonizamos un poquito esto. Lo dicho, gracias por estar aquí. Van llegando esos carritos en esta caminata, que por ahí alguno me ha dicho... ¿Esto es una maratón? No, no es una maratón, no. No es cuestión de salir corriendo, sino de llegar tranquilamente, de disfrutar de esta tarde con esta brisa marina de nuestra ciudad, Vinaròs. En breve vamos a hacer el sorteo de los diferentes regalos que han donado pues, tiendas de nuestra población, como es Marifil, El Mundo del Bebé, de París y la tribu de mamá. Y también de Casual Play, que nos ha cedido un carrito Casual Play Living. Pero todo esto será dentro de unos momentos. Vamos a esperar a que vengan más gente que está todavía haciendo esa primera caminata sin precedentes, al menos que sepa yo, en todo el Estado español. Gracias y volvemos enseguida con ustedes. Van de llegar a los que todavía están llegando. Ya estamos casi todos aquí, todo un éxito. Ante todo, agradecerles a todos la presencia aquí. 133 inscritos, 133 inscritos en esta primera caminata. Como decía antes, no se trataba de una maratón, sino se trataba de una caminata con los carritos, con los niños, disfrutando de esta tarde fresca, por cierto, que se ha hecho mucho calor. Bastante fresca con esta brisa marina a través de las calles de nuestra población Vinaròs. Como todas estas iniciativas también tienen su premio, bueno, vamos a hacer un sorteo en el que vamos a sortear, entre otras cosas, pues este carrito de Casual Play, que la marca Casual Play ha tenido la gentileza de donarlo para sortearlo en esta tarde después de esta caminata. Casual Play, que como podéis ver, es una silla tan compacta como un maletín. Así es Casual Play Mini, que es el modelo que tenemos aquí delante. Sencilla, pero la podrás guardar en cualquier sitio, la puedes llevar en el maletero y además te puede servir como
segunda silla de cochecito. ¿De acuerdo? También tenemos otros regalos, como una estupenda mesa, silla para el auto Ferrari, para que vuestros hijos vayan en vuestro coche sentados en un asiento Ferrari. Silla que dona, perdón, la tienda Mare y Fin de la calle Costa y Borrás 46 de aquí de nuestra población. También tendremos una sillita de paseo McLaren. Ya ves, vamos de Ferrari a McLaren. Con un bolso a juego donde podrás guardar todas las cositas. Es el Mon del Bebé quien dona esta sillita y este bolso a juego. Y está en la calle Doctor Santos número 7. También la tienda de París nos dona una truena de viaje, más un saco de invierno, más un bolso de carrito y un parasol a juego. Ni pasaremos calor, ni pasaremos frío, al menos sus niños. Ellos son la tienda de París y están en la calle Purísima 14 de Vinorox. La tribu de mamá nos ha donado una Boba Air. ¿Qué es una Boba Air? Una Boba Air es una mochila que es ideal para llevar a nuestros niños y para familias viajeras. Además, se pliega en un instante y se puede cerrar con la cremallera y guardar en cualquier sitio. Es totalmente impermeable y fresca. Es una gentileza de la tribu de mamá en la calle San Pascual número 22. Y ahora, sin más dilaciones, señor Luis Gandía, venga usted aquí, porque vamos a introducir desde el número 1 hasta el número 133 todas las papeletas aquí en la urna. Las removemos. Un poquito más. Bien, bien. Y vamos a ir sacando papeletas a ver quién es el afortunado. Y vamos a empezar con el regalo de la tribu de mamá, esa mochila a la que me hacía referencia, Boba Air, ergonómica, blanca, con cremallera impermeable, fresca, fantástica. Pero para eso necesito la mano inocente de un niño o de una niña. ¿Quién quiere subir a sacar el papelito? Mira, ya tenemos una niña. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ainara. Saca un papelito, Ainara. Enséñalo. Mira, el 112. Y aquí tenemos el 112. Ven, 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 no te escondas. 112. Ainara, gracias. Gracias por el papelito. 112, 112, ¿eh? Aquí das tú los papelitos. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia. ¿Dónde eres? ¿De Vinaros? Muy bien. Vale, ¿qué tal la carrera? No, carrera no. Era una paseada. Sí, muy bien, ¿no? ¿Has encontrado interesante? Bueno, el año que viene ya la haremos más larga. Si os haremos sudar un poquito más. ¿De acuerdo? Pues ahí está ese regalo de esa mochila Boba Air, ergonómica, blanca, impermeable y fresquita. Vamos con el siguiente regalo de la tienda de París, de la calle Purísima número 14, esa truena de viaje, más el saco de invierno, más el bolso de carrito y un parasol, todo a juego, muy frío y calor. A ver, alguien que quiera sacar el numerito. Spiderman. Spiderman o Superman, ¿cómo te llamas? Pues sale Iker. A ver, Iker, ¿qué has sacado? El 33. El 33. Ha sacado el 33. Iker ha sacado el 33. ¿Qué viene por allí? Gracias. De nada. ¿Qué quieres, amar inocente?
rápido la, el paseo. ¿Por qué? Voy a verse más larguito, ¿por qué? También más larguito. Bueno, el año que viene lo haremos más largo, ¿vale? A sudar un poquito más y ganarnos ese refresco. Muchas gracias. Y vamos con el siguiente regalo, esta vez de El Monte del Bebé, de la calle Carlos, doctor Santos número 7, doctor Santos número 7, de Vinaros. Tenemos aquí la mano inocente. A ver esa sillita de paseo McLaren con ese bolso a juego. ¿Cómo te llamas? Estefanía. Estefanía, para el que no se haya enterado, ¿cuántos años tienes? Estefanía, que tiene 5 años. Estefanía, ¿vas a sacar el papelito? Saca el papelito. Sin mirar, sin mirar. Ahora es un papel. Cierra los ojos y saca el número. Pero que no me cerré, si no quita el ojo. 6. Número 6. Cosas del directo. Número 6. El número 6. Vamos a darle número 6 a la una. ¿Dónde está el número 6? ¡Ah! ¡Ahí está una señora saltando! Una señora saltando que es el número 6. El número 6 que se lleva la silla de paseo McLaren con su bolso a juego. Y va a ir el niño a toda velocidad con una silla McLaren. Sube, sube, que queremos conocer a la criatura. Ven aquí, ven aquí. ¿Cómo te llamas? Magda. ¿Y cómo se llama la criatura? Mil. Muy bien. ¿De dónde eres? Yo de Polonia. Ah, de Polonia. Muy bien. ¿Eres? Perfecto. Bueno, todos somos del mundo. Venga, aquí está tu número 6 para que puedas coger esa sillita de paseo McLaren. Yo me estoy enrollando con el cable. Bueno, muchas gracias por coger el numerito. De nada. Bien, bien. Un aplauso, hombre, a la chica que se venga. El siguiente regalo es de Mari Fin, de la calle Costa y Borrás 46, y es una silla de auto para que vaya el niño del coche, que aunque tengamos un 600, él irá sentado, o ella, en una sillita Ferrari. Hola, novio. Pau. ¿Te llamas Pau? Sí. ¿Y vas a sacar el número? Sí. Venga. ¿Y sabes qué número es ese? No. Pero yo sí. Es el número 109. ¡Ay! ¡La toca! ¡109! Lo tenemos por aquí a 109, sí, ¿verdad? Ahí, por ahí se ve una mano. Sí, por aquí. Venga para arriba. Bueno, el numerito, ¿cómo te llamas? Dani. ¿Te ha gustado la caminata? Mucho. ¿Tú también la quieres más larga, la año que viene? No, bien así. Ay, bien así, ay, ay, ay. Muchas gracias por participar. Y ahora vamos con el premio del carrito de Casual Play. El carrito Casual Play Lady. Nos decía. Hola, mira, ahora sacas el numerito. Aquí tenemos este carrito. Y es que es verdad, ¿eh? Es verdad. Es un carrito que nos gusta. Sí. Y a mí también. Y que me llamaran también me gustaría. Pues es un carrito Casual Play Living, que ya lo veis que es muy grande, pero una vez doblado se comparte igual que un maletín. Lo puedes llevar en el coche para llevar al niño a la guardería, puedes llevarlo de costumbre dentro del coche y además te puede servir como segunda sillita. Completísimo coche para salir juntos todos desde el primer día de Casual Play, del Casual Play Living. Y ahora, ¿cómo te llamas tú? Guillén. Guillén.
Pues venga, Guillem, saca un número. Uno, ¿eh? Uno, uno. Un papelito. Este. Dame el papelito. ¿Tú sabes qué número es este? Sí, hay un uno, sí. Pero es 118. Y no voy a decir a ver dónde está porque lo tengo enfrente. Lo tengo enfrente, el 118. Ah, solo dos semanas. Bueno, ¿cómo te llamas? Simona. Simona. ¿De dónde eres? ¿Está bien? Sí. Bueno, pues te llevas. Bueno, ya estamos con el tema de los pesos. Las mujeres siempre igual, ¿eh? Con el peso, ¿eh? Sí, bueno, Simona, ya lo ves, ¿eh? Te llevas un cochecito, segunda silla, lo puedes llevar en el coche, el otro lo puedes utilizar con otra cosa, puedes tener más niño. Gracias a vosotros. Pero no te vayas, quedad aquí que ahora iréis todas a buscaros, a buscar vuestros regalos. Espera que me tiran.